¿A qué hora vengo? Sí. Yo vengo a las 9 de la mañana y me quedo hasta las 8 de la noche, ¿no? ¿Y esta changuita del Ministerio de Defensa, desde cuándo la tenés? No, yo la tengo ahora porque yo estaba jubilado, retirado, estaba criando nietos y leyendo. Era mi affair, mi dedicación. ¿Está bien? Y el 1 de abril, bueno, se había dado una circunstancia que había tenido que ver con el Tribunal de Honor del Ejército con relación a un tribunal de honor que se le había hecho a Gavazzo y a Silveira. Y ahí se había dado una situación que era que el fallo del Tribunal de Honor y las declaraciones que había hecho en el marco de la comparecencia en el Tribunal de Honor Gavazzo y Silveira habían dado lugar a que el Tribunal de Honor soslayara de alguna manera una parte de la declaración de Gavazzo, que era que había hecho con el cuerpo de Roberto Comensoro, que había muerto en artillería acá en la Tablada y que él había reconocido en el Tribunal de Honor que le había llevado al Rincón del Bonete, que lo había envuelto en alambre y piedra y que le había tirado al Rincón del Bonete. Y el Tribunal de Honor en realidad lo sanciona, o sea que lo pasa a reforma, pero que tiene en cuenta en el pase a reforma el tema que él no había dicho toda la verdad en un juicio que había condenado al coronel Juan Carlos Gómez por haber sido el que dispuso el cuerpo de Comensoro en el Rincón del Bonete, cuando en realidad había sido él. Y por no haber dicho la verdad en su momento para salvar que un camarada no tuviera la sentencia que tuvo, se plantea que había ofendido el honor del cuerpo de oficiales y no hubo un pronunciamiento respecto al tema de que había dispuesto el cadáver de la manera que dispuso, que debía haber sido la primera causa por lo cual hubiera sido degradado o pasado a reforma, por haber afectado el honor del ejército, en primer lugar, de la fuerza, el haber procedido de esta manera. Eso dio lugar a que esa declaración tampoco había sido puesta en conocimiento inmediatamente del mando superior, como el reglamento de los tribunales de honor indicaba, porque indica que ante la declaración o constatación de un delito hay que informar al mando superior y parar las actuaciones. Acá está el tema de que seguramente le informaron al general Manini, pero el general Manini dijo que había que seguir adelante con el Tribunal de Honor y no dio cuenta al mando superior hasta varios meses después. Esto dio lugar a la crisis en que si ya se había relevado a el general Manini, porque cuando presentó el informe del Tribunal de Honor el día 14 de febrero, lo hizo desde este año, lo hizo acompañado de una serie de valoraciones en 8 carillas que criticaba el accionar del Poder Judicial. Eso dio lugar a que fuera relevado el general Manini primero y que después, en el curso de ese mes, se relevara a 2 oficiales de 4 estrellas, uno el comandante en jefe del Ejército y otro el comandante del Estado Mayor de la Defensa. Y ahí, frente a esa actitud, el presidente, si bien estaba esperando el desenlace de una enfermedad terminal que tenía el compañero Jorge Menéndez, que era el anterior ministro de Defensa, y iba a esperar este desenlace, dado estos acontecimientos, se vio en la necesidad de llevar adelante el relevo de las autoridades ministeriales también en ese momento, y ahí fue que el 1 de abril me convocó a ver si yo estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad. No me dejó mucho espacio. No te dejó. ¿Y de dónde? ¿Por qué te eligen a vos? ¿Qué antecedente tenés vos con esto? Esa pregunta la tendría que responder el presidente, pero Ah, bueno. no, yo fui primero fui viceministro, o subsecretario, como se le llama acá, en el primer gobierno, viceministro, secretario de Defensa de la doctora Susana Berruti, que fue la primera ministra de Defensa del gobierno del Frente Amplio. Entre el 2005, cuando llegamos al gobierno, y el 2008 fui primero subsecretario, y a partir de 2008, hasta el inicio de la campaña electoral del 2009, fui ministro de Defensa. O sea que yo ya había estado en este ministerio, primero como subsecretario, después como ministro, y supongo que eso fue lo que llevó al presidente a que, dado que conocía el ministerio y que quedaban 11 meses por delante en la gestión de gobierno, procedió a plantearme a mí que necesitaba que yo asumiera. Vamos a empezar ya volveremos a este tema. ¿Cuáles han sido los logros que
que vos considerás que ha habido en cuanto a este departamento de defensa, en cuanto al diseño del gobierno Frente Amplio? A ver, en primer lugar, cuando nosotros llegamos al gobierno en el programa del año 2004, había tres objetivos que teníamos desde el punto de vista del ordenamiento legal en el Ministerio de Defensa, que era: uno, contar con una ley marco de defensa; dos, contar con una ley de inteligencia; tres, reformar la ley orgánica que venía de la 14.157, que venía desde la época de la dictadura, desde 1974. Independientemente de los marcos legales, había otros objetivos que el Frente Amplio tenía planteado. En primer lugar, acá la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o ley de impunidad, había determinado en 1986 y después fue ratificada en el 89, de que había caducado la pretensión punitiva del Estado respecto a los crímenes cometidos por policías o por militares, respecto a violaciones a los derechos humanos. Y esa ley había contenido un artículo, que era el artículo cuarto, que era: independientemente de la caducidad de la pretensión de punir o de sancionar penalmente por parte del Estado, que era un artículo claramente inconstitucional que tuvo la ley de caducidad, el artículo 4 obligaba a dar respuesta a la situación de los detenidos desaparecidos. Durante el periodo 1986, porque ahí fue cuando se votó el 22 de diciembre del 86 la ley de caducidad, hasta que nosotros llegamos al gobierno, en el año 2005, o sea, 20 años después, no se había avanzado mayormente en tratar de ver cuál era la situación y las respuestas respecto a los compatriotas detenidos desaparecidos. Hubo tanto la primera presidencia del doctor Sanguinetti, la segunda del doctor Lacalle se plantearon menos, pero procedió de la misma manera, y la tercera del doctor Sanguinetti, cada vez que había un tema vinculado a violaciones a los derechos humanos que le llegaba por parte de denuncias en el Poder Judicial, hacía caer esta denuncia en lo que era el artículo primero, o sea, que decía que esas denuncias estaban comprendidas en el artículo primero de la ley de caducidad, por lo cual no se investigaban por parte del Poder Judicial. El presidente de la República nos convoca a mí, estoy hablando del doctor Tabaré Vázquez, en el primer periodo de gobierno, antes de que asumiéramos. Nos convoca a la doctora Susana Berruti y a mí, en intercambios previos a asumirse. Bueno, hay un compromiso que nosotros vamos a cumplir, y es ver qué pasó con los compatriotas detenidos desaparecidos. Vamos a ingresar a los predios militares cada vez que se nos plantee para buscar restos de los compatriotas detenidos desaparecidos. Esta función en ese primer periodo de gobierno iba a quedar bajo la órbita de la Secretaría de la Presidencia y de la Presidencia, y nosotros íbamos, en todo caso, desde el Ministerio de Defensa a cooperar con todo lo que se nos solicitara para facilitar esto. Quiere decir que, en realidad, desde el punto de vista de logros, el primer logro que tiene que ver con la situación de los compatriotas detenidos desaparecidos fue la actitud proactiva de tratar de dar respuestas a ver qué había pasado con esos compatriotas detenidos desaparecidos y, eventualmente, buscar los restos de los mismos. Si bien en el periodo del doctor Jorge Valle, en el periodo 2000-2005, se había instalado la Comisión de la Verdad, no había habido una actitud proactiva, tanto en lo que tiene que ver con buscar, tener una actitud proactiva de buscar qué había pasado con los compatriotas detenidos desaparecidos, y mucho menos había una actitud proactiva positiva de responder a las demandas del Poder Judicial. ¿Está bien? En el periodo, recordemos que recién la ley, el reintegrar lo que nunca debía haberse sacado, que era la potestad punitiva del Estado en manos del Poder Judicial, recién va a ser restablecida en el año 2011 por un proyecto de ley que va a votar solo el Frente Amplio en el Parlamento, creo que fue en octubre del 2011. No obstante ello, desde el 2005 hubo un llamado del presidente a los comandantes de la época para que informaran qué había pasado o qué tenían ellos registrado que hubiera pasado con la situación de compatriotas detenidos desaparecidos. Es así que va a aparecer el primer cuerpo en el año 2005, septiembre creo que fue, octubre de 2005, en la chacra de Pando, por el informe, sí,
en informe que había presentado el general Bonelli de la Fuerza Aérea. Recordemos que en la Fuerza Aérea teníamos dos compañeros que habían desaparecido, habían sido detenidos, se calculaba que muertos y desaparecidos. Uno era Arpino Vega y el otro era Wagner Chávez Sosa. En el informe de la Fuerza Aérea se decía que los cuerpos estaban en lo que era la chacra de Pando, y efectivamente apareció uno de los cuerpos, el de Wagner Chávez Sosa, en la chacra de Pando. En diciembre del 2005 se recibe una denuncia en la que podrían estar enterrados en el batallón 13 los restos de Fernando Miranda, el escribano Fernando Miranda, y se va a ir y se va a encontrar los restos de Fernando Miranda. Recién después, en el año 2011, se va a encontrar los restos del maestro Julio Castro en el batallón 14 del ejército en Toledo, y en el año 2012 se va a encontrar los restos de Ricardo Blanco Valiente también en el batallón 14. Y llegamos hasta el momento actual, en que hace pocos días se encontraron restos en los fondos del batallón 13, acá en Montevideo. Quiere decir que, en realidad, hasta el momento se llevan encontrado 5 restos de compatriotas, y esto, en mi opinión, no se podía haber hecho sin el Frente Amplio no hubiera llegado al gobierno. No. No se podía haber hecho sin que el Frente Amplio hubiera llegado al gobierno. Esto desde el punto de vista de un tema sustancial que tiene una enorme sensibilidad para la sociedad uruguaya y una enorme sensibilidad para los familiares, ¿no? De los compañeros. Tanta sensibilidad tiene que yo creo que en realidad el Uruguay, yo he estado a lo largo de mi vida entreverado en algunas manifestaciones, desde adolescentes hasta hoy, y creo que no hay manifestación comparable en el momento actual a la que sucede los 20 de mayo, en la que se reitera anualmente lo que es la demanda de verdad, de justicia, de respuesta a los familiares y respuesta a la sociedad respecto a las compatriotas detenidos desaparecidos. A tal grado que, como yo le he dicho a los propios militares hoy en día, a los propios oficiales generales hoy en día, en realidad que en esa manifestación tienen que tener conciencia, ¿está bien?, de que el discurso de aquello de que esto se va a acabar cuando estén todos los que hayan participado de aquel momento muertos no es verdad. Porque en esa manifestación del 20 de mayo, que son multitudinarias, en realidad hay un gran número de jóvenes manifestantes que no estaban nacidos cuando la primera marcha. No ya que no estaban nacidos cuando la época de la dictadura, no estaban nacidos en el 96, cuando se realiza la primera marcha. O sea, que son de 20 años, de menos de 20 años, y llenan también esa manifestación. Entonces, nada, asumen como un dato, diríamos, que es incontrastable, ¿no? Yo se lo he manifestado. O sea, que el que piense que esto se va a terminar cuando se mueran todos los que en aquella época tuvieron alguna responsabilidad, están equivocados. Esto no se va a terminar hasta que no haya la última de las respuestas con relación al tema de la suerte de los compatriotas detenidos desaparecidos. ¿Qué pasó a vos, Cecilia?